Thank you. Acabo de plantar un pino. Que es que me he quedado loco, eh. O sea, no, no tiene ningún sentido. No sé cómo puede salir todo eso de mi culo. Eh, en fin, hoy, hoy es un buen día. Es un buen día por varias razones. La primera es la que os comentaba. Cagar bien siempre es una buena razón para que sea un buen día. He comido kebab. He terminado las cosas de clase relativamente rápido. Y no tengo que trabajar, que eso siempre es una buena razón para que un día sea bueno. Entonces, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Me he planteado por un momento empezar Metal Gear Solid 3, pero Kiko no me ha motivado lo suficiente porque es una pedazo de mierda y lo quiere todo para él, lo quiere streamear él. Entonces al final me he decantado por continuar con Silent Hill. Que yo creo que también está bien, ¿vale? O sea, al final. Mi, mi idea era terminar Silent Hill. Después de Silent Hill, jugarme el Día de Space. Por continuar con. con el rollito de juegos de miedo y tal. Y Metal Gear Solid 2 probablemente lo sustituya por Metal Gear Solid 3. Quiero decir, hay que ser un genio, ¿vale? Que mi, mi cabeza suma 2 más 2 y pues lo que sale. Así que. Chapamos música. Buenas tardes. Así que. Me da mucho asco irme. Eh, espero que hayan pasado ustedes unas felices fiestas. Yo, por mi parte, no ha sido el caso. Me he pasado todas las putas fiestas trabajando. He podido hacer dos streams contados. Pero bueno, la idea es: si no me revientan el culo a trabajo en, en el instituto, eh, volver por aquí ya más de continuo. Y poco más. Voy a ir abriendo el emulador y ahora vemos. Calvo, tu puta madre, sí que es calva. Per perdón, la agresividad. Es que muchas horas solo en el trabajo eh, hablo solo con los Playmobil y... Pues pasa lo que pasa. A ver, esto aquí... Esto por aquí... ¡Coño! No sé quién eres, pero toma... ¡Espérate! ¡Que viene el otro! Bien, ¿veis? Os lo he dicho. Hoy era un buen día. Eh, Jude, no sé quién eres, pero toma, te regalo un beat. Gracias, buen señor o buena señora. Muchas gracias por el beat. Menos da una piedra, así que lo, lo agradezco, lo, lo cojo con gusto, ¿vale? Y Jerai, eh, rey. Te queda un mesecito para la gran alerta. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Kiko lleva 34 meses y Jeray lleva 35. Va a llegar antes Jeray a la gran alerta, ¿eh? O sea, es, es increíble. A mí ni me saludas. Es que te tengo mucho asco ya, Sefri. O sea, lo siento. Tienes que entenderlo. O sea, hay, hay cosas que ahora las tienes que ir pillando, tío. O sea, te tengo un puto asco ya, que es que... ¿Sabes? Hostias. Ah, Alfonso, la de abrir el emulador que es, ¿te la sabes? O sea, ¿eres consciente de que Silent Hill 1 no es de Play 2? Eh, no eres consciente, ¿verdad? Un segundo, ahora leo el chat. Que me estoy guiando... Este, ahora sí. Vale. Debería de estar todo... Correctísimo. Eh, lo he dicho. Gracias. Buen inicio de stream. Gracias, Yeray, Gracias, Jude. Y saluditos y besitos a todos los demás. Lo he dicho. Espero que hayan ido bien las vacaciones. Y poco más. La verdad. Yo voy a intentar. Voy a intentar volver a la normalidad. Y poco más. ¿Por qué no se me pone.? Está pasando algo muy raro. ¿Qué está pasando? Porque se me ejecuta en una ventana y no puedo literalmente hacer nada. Se, creo que se me ha desconfigurado por la puta cara el uh, 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 What? O sea, vosotros lo veis más o menos bien, pero yo veo un cuadradito que ocupa eh, eh, nada. O sea, no, no sé qué está pasando. Un momento, ve, voy a reiniciar el emulador. ¿Qué, ¿Qué polla pasa? Se me ha puesto en modo ventana por la cara. Video. Se me ha puesto modo ventana por la puta cara, tío. ¿Qué está pasando? ¡Toma otro, guapo! Uh, gracias. No, en serio, gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, no sé por qué me tiras dinero a la cara, pero agradecido. Eh, vale, modo full screen. No sé por qué. Ya está, modo full screen. Ejecutar ISO, Silent Hill. Ahora, ahora Vale, esto es normal. Simplemente. Voy a continuar. Arreglado. Vale. Vale, ahora sí, estamos ready. No me acuerdo ni dónde me quedé, eh, porque me he tirado todas las navidades, como sabéis, sin. Sin jugar a. Hermano, ¿por qué no, ¿por qué no va el mando? Oye, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿puede funcionar algo hoy? Venga, que he dicho que iba a ser un buen día. No, no me va nada. No, no entiendo nada. Pero qué pasa, ¿por qué no me deja hacer nada? Vale. Eh, un segundito, Jud. Eh. Full screen EPSX. Vamos a ver. Esperen. Esperen, tengo la solución. Tengo la solución. Esto es. Puta mierda que hace a veces el, el emulador. Darme un momento. Aceptar las cookies. Todo lo que tú quieras. Alt enter. Vale. Voy a ponerlo en modo ventana como estaba. Porque no sé por qué está, ha reventado el, el, el emulador. Da, dame, un, dame un segundito y lo soluciono. Vale. Para ponerlo en modo pantalla completa es alt enter. Entonces. Lo pongo en ventana. Ok. Le doy a ejecutar. hago alt enter y no va Perdona, eh, no me, tío, no me, Ojo. Creo que lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tenemos. Lo tenemos. Lo conseguimos, no hay nada de locos. ¿Qué ha pasado? Vale, esto sí que nos arregla. Oh, pues sí. ¿Lo dejamos aquí? No, 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 no. Ni de coña. Por cierto, gracias, Jude. Y el caso es que me sonaba tu nombre. Ta también de bits Creo que en su momento también me dropeaste Bits a saquísimo. Y me sonaba tu nombre. Pero como has venido en plan persona nueva, pues ya no lo sabía. Porque, ¿sabes? Soy malísimo para quedarme con los nombres. Pero, pero gracias, tío. Pero dejé de mirarlo, no sé por qué. No te preocupes. Yo también voy por épocas, ¿eh? Hay épocas que me da por ver a unos streamers y hay otras que me da por otros. Vale. Tengo la sensación. Voy a mirar rápidamente. Mi último stream de Silent Hill. Voy a mirar. Shut the fuck up. Eh, Voy a mirar mi último stream de Silent Hill porque tengo la sensación. Claro, solo hice un stream de Silent Hill. Claro, solo hice uno. Porque las vacaciones, los pocos streams que pude hacer, los dediqué 100% a pasarme el Metal Gear, ¿verdad? Correcto. Entonces, solo jugué un día al Silent Hill. ¿Y dónde me quedé? Ah, pues por la puta cara. Creo que sí que lo dejé aquí. Ah, pues sí. Sí, 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 sí. Lo dejé aquí. Y ahora, si no recuerdo mal. Es que. Hace mucho que no juego, ¿vale? Si no recuerdo mal, teníamos. Tengo 5.000 puntos del canal. No está mal. No está mal. A ver. Y Jeraim me había dicho: perdona. A Snake Eater nunca le habían tirado tantos bits a la cara como si fuese una perra. En verdad, sí. En verdad, sí que me lo. Y de hecho, él mismo me había tirado bastantes más. A ver, empieza de cero, una mierda. Aquí está. Y ahora... Claro, ahora he tabulado, así que tengo que volver a hacer esto. Si no recuerdo mal, a ver si recuerdo rápido los controles. Yo ahora tenía que salir de la escuela. En plan, entré a guardar a la escuela porque era lo que más cerca... ¿Cómo era para apuntar y esas cosas? Esto era el pasito del delfín. Para apuntar, vale Guardé aquí porque era lo que más cerca me venía Pero yo en la, escu en la escuela ya terminamos ¿Cómo corro? Eh, eh ¿cómo corro? Vale Se me ha olvidado jugar, eh Tengo 60 más, guárdatelos Guárdate los bits Guarda los bits y a ser posible el pito Gracias eh, Yo le agradezco, pero no, no es necesario, ¿vale? Con que estés por aquí viéndome me sobra ¿Ha craseado? Ah, oh, vale No, claro, que es por aquí ¿Veis? Y yo ahora tenía que ir A la iglesia Correcto, creo que no me quedaba Nada más por descubrir Creo que tengo que ir del tirón a la iglesia. Y lo primero que voy a hacer es cambiarme de arma. Aquí no es. ¿Cómo, ¿Cómo era? Aquí. La etiqueta de identificación dice Kay Gordon, encontrada en la sala de calderas de la escuela. Creo que esta llave ya la usé. ¿eh? Me voy a poner la pistola, que tengo un montón de balas. Vale, yo supongo que con ir, con ir en línea recta sobra, ¿no? En esta calle no parece cerrada, parece que puedo ir por esta calle. Me falta una cosa en la escuela. Había como una... Había como una centralita, que de hecho puedo ir a mirarla. No, estaba, no quedaba muy lejos. ¿Cómo era para girar la cámara aquí? Recuerdo que había como una centralita que se abría con llave, pero no creo que sea la llave esta del, del comisario Gordon que tengo. Sí, sé que no es comisario, pero me ha hecho gracia, ¿vale? K Gordon. Eh, el comisario Gordon, tío. Esto, estamos en Arkham. Tía, no me pase el Arkham Knight al final. Bueno, es que tiene pinta de ser una porquería, ¿no? En comparación con esto. No creo que sea la llave del... K Gordon, no. Aquí hay algo, no sé qué es... Eh, no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero no, no lo podemos abrir con las llaves que tenemos, así que fuera. Escúchame, ese friquico tiene que aprender, es normal, pero no. tampoco te pases. Que digo que si abusas, lo que va a hacer no es reírse, es cogerte asco. Como me ha pasado a mí. Entonces, creo que deberías de aprender de tus errores, ¿sabes? Y. y tratarle con un poco más de cuidado. En plan, meterle mondongos, pero sé más. Sé más selectivo, ¿sabes? Méteselos cuando. cuando se los tengas que meter. Y los mondongos también. Eh, porque es que si no va a perder la gracia. Claro. No, tienes que tener eso en cuenta. Yo pensaba que tú lo tenías, pero. Ya no pasa mondongos, ahora, ya se ha enfadado. ¡Que soy muy delicados! Hostia, pues esto está cerrado también. Pues tiene pinta de que me toca dar toda la vuelta a la ciudad otra vez, ¿eh? Correcto, me toca dar toda la puta vuelta a la ciudad, ¿verdad? Aquí hay un callejón, vamos a ver a dónde nos lleva. Quiero explorar, ¿vale? No quiero cometer el mismo error que la otra vez que me pase el juego. Quiero explorar todo, hacer las cosas bien. También te digo, no hay ninguna forma de saber, más allá del mapa, a dónde co... Jones, tienes que ir. Esto tiene pinta de perro. Correcto. Espera, pasito del delfín. Ah, toma por culo Vale, tiene pinta de que puedo ir por aquí Ok ¿Y si me cambias la cámara? Que quiero ver si hay algo Gracias ¿Qué, qué os han traído los reyes, gente? Decirme decirme cositas ¿Qué os han traído los reyes? A mí la hará que poca cosa A mí dinero y un Doraemon de peluche Literalmente, ¿eh? No me han traído nada más los reyes un, po un poquito triste, pero. No que lloráis, es que voy a llorar. Lloro no cu no cuando te vea a ti, la cara esa que te da. ¿Puedo, ¿Puedo aprender a hablar? ¡Ah, coño! ¡Mira dónde estoy! La llave del comisario Gordon. No, la verdad, a me poca cosa, pero ya digo. Tampoco espero nada por Reyes, ¿eh? Lo pregunto simplemente por preguntar. Quiero decir, yo no regalo nada a prácticamente nadie, tampoco espero regalos de nadie, ¿sabes? Una cosa por otra. La, a la única que le he hecho regalo es a mi madre, que he participado en un viaje que le hemos pagado. Okay. Vale, estamos en casa de Gordon, que no tengo ni puta idea de quién es. Pero bueno. Eh, nos ha dejado guardar en su casa. Un jersey. Bueno. Sefri sí que vi que le trajeron cositas. Sefri... Ah, coño. Es un atajo. Es un atajo. ¿Qué cojonudo esto. Claro, porque por aquí no puedo, ¿verdad? No espera. Claro, he cruzado. Ahora puedo ir en las dos direcciones. Vale, vale, vamos a explorar. Vamos a explorar tranquilamente. Ya no tengo ninguna prisa. Quiero decir, hasta que salga el día de Space aún queda. Y creo que voy a tener más tiempo a partir de ahora para streamear. Así que yo creo que nos, nos podemos tomar el tiempo que necesitemos para pasarnos este juego. Más que nada porque el día de Space sí que recuerdo más o menos todo y no es un juego excesivamente largo. En unos Cuatro streams, yo creo que me lo paso Vale, esto está cerrado Escúchame, Jeffrey, si luego se va a poner a streamear el Metal Gear Y le vas a comer toda la polla O sea, no, no te hagas... O tampoco, tampoco vengas aquí de. ¡Qué malo te soy! Porque luego, luego, luego va a empezar el stream de Metal Gear Solid 3 y vas a estar ahí comiéndole la pollica. No, 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 no un cipote. No me voy a pasar. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Cuéntame más. Aquí hay un callejón, eh. Ah, bueno, es verdad que tienes que arreglar lo de la capturadora. Bueno, igual, igual hoy no, pero otro día. Vale, esto entiendo que va a ser porque esto está derrumbado, ¿verdad? Y tengo que dar toda la vuelta para llegar a la escuela, ¿o no? ¿No? Ah, ahí está, estaba claro. Vale, tengo que dar toda la vuelta para llegar a la escuela, no. Eh, la escuela es donde acabo de estar. Eh, a la iglesia, a rezar a unos padres nuestros. Qué pecado, están navidades. He vendido cocaína. Puto calvo, pero. ¿Si me cago un, un muertos a caballo? Que he visto las cosas que le escribes a mi prima? Sí, mala suerte que estuvieseis juntos en el coche, la verdad. Eso, eso no, no me la esperaba. El plot twist ha sido ese. ha sido un plot twist bien recibido. La verdad, me he, des me he descojonado llegando a clase. O Sorry, sea, cuando estaba entrando a clase y he, y he mirado el WhatsApp antes de entrar y he, y he visto los mensajes de tu prima, me, me he descojonado. ¿eh? ¿Comiendo basura? el puto Jerai va a llegar a los 3 años de, de sub. El primero, eh. La madre que lo parió, tío. Si no estáis por aquí, sacaré clip de la alerta, obviamente. Aunque esa alerta realmente la vio mucha gente, porque ese día me vine muy arriba y, y es algo que hice delante de muchísima gente, en verdad. Pero igualmente merece la pena. Se ha muerto de una. Bueno, ¿no, no se ha muerto porque se sigue moviendo. Ah, ahora se ha muerto. Eh, eh, sí, le he dicho que me pase unas fotopies. De hecho, sí. Ha sido la, la secuencia de acontecimientos ha sido. ¡Hostia, que me muero! La secuencia de acontecimientos ha sido en plan. Jenny tal, ya que hay confianza. Me pasas una foto de un pie, medio pie, aunque sea Jenny. Y pues se ha cabreado. Eh, se ha chivado a su primo. O sea, lo de, lo de que estaban juntos en el coche es una mentira, yo lo sé. O sea, la realidad que se ha chivado al primo para que luego el primo venga aquí a meterme mierda porque ya no tiene cojones. O sea, tal cual es así. <risa> <risa> Pásale, nudes de Lara. De, Lara, de la nada Le vas un hentai que flipas De Lara Croft Cuidado porque de ahí podría obtener El resultado que no nos esperamos ¿eh? Cu Cuidado con Cuidado con la prima del Sefri No, no, estábamos juntos. Sí, sí. Si sí, tú me puedes decir lo que quieras, yo luego sacaré mis conclusiones. ¿Qué te crees? Mira, otro puto pájaro de mierda. Estoy cansado, eh. Estoy cansado de malgastar munición. Vale, vale. Aquí hay un cuadradito naranja que me da toda la sensación de que es alguna casa en la que podemos entrar. Mirad. Allí en el mapa hay un cuadradito naranja que es que me da toda la sensación de que es un sitio en el que se puede entrar. Así que voy a chequear, ¿vale? No, es, es el siguiente sitio. Es esto. ¡Ah! ¡Oh, me lo he saltado. Pues sí que era aquí atrás. Y es que me da toda la sensación de que puedo entrar, tío. No creo, pero. Voy a contar algo. Cuando le tocó a su jefe mucho las narices, mi, mi prima le tiró un melón, un melón a la cabeza. Lo que hagas ahora, Alf, sabiendo eso, es cosa tuya. Pero puedes recibir un melonazo. A verlos. Yo, solo, yo sigo viendo ventajas, eh. ¡Ah! Vale. Aquí se puede entrar, 100%, no me jodas Tío, es una gasolinera Es como un sitio, ¿sabes? En el que hay cosas y tal Déjame entrar Déjame entrar en alguna parte, esto es horrible No me deja entrar en ninguna parte, tío Pues me ir a la iglesia Toma por culo, ya me cabreo Estamos en el coche, en Málaga, esperando a que sea la hora para que ella entre. ¿Hoy? ¿Estabais en Málaga? ¿Málaga está cerca de Granada? O sea, sé que hoy empezaba a trabajar en el... En el Lidl, que espero que le vaya bien y tal, ya fuera coña. ¿Cinemática? ¡Buah! ¿Y esta quién cojones es? ¿eh? ¿Y esta musiquita? Alfonso es <laughs> el líder de los Pietriots. Sí, sí, No, ¿verdad? No, porque nunca cuela. O oh, una vez coló. No voy a decir con quién, pero una vez coló. Maradas está cerca de Granada, eso me da a entender que nunca probaste geografía. No, lo que pasa es que llevo sin dar geografía ocho años. Is to from about it me sé la geografía de donde yo vivo y poco más. The path of the by no, tío, pero la geografía nunca se olvida. Sí, bueno, dime dónde está el, eh, el río eh, Pop, el, el río Tot, He el río Blibli. Dime, dime, dónde están, porque a mí me la pena no me estoy enterando de la historia eh, Dejarme que me concentre ¿Con quién? ¿Con el qué? Nada, nada Por deberías ¿debería subir un poco la cam? No, 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 vale, está, está Está, está Sí que debería subirla un poco, ¿no? Es que la resolución... No me... y, y yo, no me he enterado de nada, ¿eh? O sea, no, no sé qué me ha explicado esta mujer ¿Qué me ha explicado? Es que luego me quejo, por favor, un resumen. Es que luego me quejo de que saco el final malo de los juegos. Eh, claro, eh, literalmente esta mujer te acaba de contar algo que seguramente es súper importante y no me he enterado de nada. ¿Qué me ha contado, tío? Esto es como el Dark Souls. Si leo las descripciones de los objetos, me entero de algo. Objeto en forma de pirámide Encontrado en la iglesia Se desconoce tanto su fin como la forma de usarlo Bueno, vale, que me lo lleve Una llave Llave del puente levadizo ¿Vale? ¿Y esto qué es? Ah, esto no se coge ¿no? Vale Deberías quitarla Gipollas. ¿Y esta mujer por dónde ha salido? Eh ¿Qué? ¿Hay un, un cande qué? Ah, candelero Había, Habían entendido Candelejo Yo, what? Vale, la señora esta Se ha metido aquí Vamos, que el, el objeto este es importante Para todo el tema del infierno y tal, ¿no? Es lo, que, es lo poco que he conseguido entender De lo poco que he leído Y ahora entiendo que no me queda otra que ir al puente Pero me toca dar un Buen voltio, ¿no? Ah, vale, no. Claro, tendré que utilizar el puente del gas station, ¿no? Vale, pero hay una zona. Hay una zona que deberíamos chequear. Que es toda esta zona de la, de la calle inferior. Toda esta zona no la hemos mirado, eh. Deberíamos de mirarla, ya digo, porque. Vaya. Eh, vale, pues tenemos que rodear por el otro lado. Tiene que haber algo, 100%. Hay como un pequeño callejón en el que, como mínimo, eh, munición o vida hay. Así que vamos para allá. Sefri, no sé qué llevarme este fin de al trabajo, eh No, no sé qué haré Buah, es que me rusé el Raccoon City en un día, eh Uf. Me rusé El sábado Me rusé el Rainbow Six Vegas 2 Y el domingo me rusé el Raccoon City, tío Ha llegado un punto en el que iba a juego por... Eh, ahora está abierta Ha llegado un punto en el que iba a juego por día En plan, full animal, ¿sabes? si me tiro jugando 10 putas horas, pues que espero. ¿Cuántos juegos te has pasado ya? A ver, ya, lo podemos, lo podemos chequear. Que para algo tengo el hilo de Twitter. Y, 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 os, y os digo, porque mira, realmente. ¡Ay! ¿Cómo puedo quitar que me salgan los tweets de esta cuenta, tío? Que me da mucha penita el gato este. No sé cómo quitarlo, tío. Me da mucha pena. Porque siento la necesidad de tirarles dinero y no quiero. Porque si tengo que tirarle dinero a todos los gatos que se están muriendo, me quedo pobre en dos días. Así que lo intento evitar. Vale. Me he pasado el Death Stranding. Pero el Death Stranding lo tenía ya muy empezado. Antes de empezar el año. El Metal Gear Solid 2 sí que me lo pasé del tirón, pero lo jugué en stream. O sea, lo jugué cuatro días seguidos. O sea, los cuatro días de vacaciones que he tenido. Los he dedicado a jugar en stream al Metal Gear, literalmente. Luego el Advance Warfare me lo pasé en dos tardes. El Fallout 3 sí que es verdad que lo tenía empezado. El Operation Raccoon City me lo pasé en, en una tarde también. Y el Rainbow Six Vegas 2, que no lo he puesto porque se me ha olvidado. Luego lo pondré. Que me lo pasé en otra tarde también. No este año. Ha... ¡Es el puto Windows! Vale, ahora se lo comento a Sefri. Eh, en total, ¿cuántos son? No lo sé, tío. A ver, yo hago. Yo hago los. los hilos. Todos los años en Twitter. Con la esperanza de que en algún momento Tendré las ganas de hacer un Excel bien hecho. O una base de datos. En la que yo ponga qué juegos me he pasado, cuántas veces me los he pasado. Sabes, porque ya al final hago el hilo todos los años, pero todos los años hay fácilmente 10 juegos que me, que me los paso todos los años. Entonces, ¿cuántos juegos me he pasado en total, yo qué puedo, ya sé. O sea, eso sería coger desde que hago los hilos o desde que yo puedo recordar, ponerme a hacer un Excel en condiciones y ver cuántas veces me he pasado cada juego y pues todo eso. Pero en total, ni puta idea. Por cierto, Sefri, ¿te acuerdas que mi capturadora no capturaba únicamente Play 3? Kiko ha descubierto por qué es. Porque se ha comprado la misma capturadora, le ha llegado esta mañana, y al enchufarla le pasaba lo mismo que a mí. La Play 3 no le va. Es el puto Windows. Es. Es algo raro entre Windows, la capturadora y la Play 3. Y se ha instalado una build personalizada. Bueno, se ha instalado una build. Se ha instalado una build de... El Kiko la arregla y tú no, pero porque Kiko creo que desde el principio ha tenido la esperanza de que no era la capturadora y era algo del ordenador. Yo es que lo que me pasaba es que tengo tantos años la capturadora, que tenía tan interiorizado ya que era cosa de la capturadora que está reventada, que tampoco me esforcé demasiado. Pero oye, yo he encantado, porque ahora sé que no es la capturadora el problema. Que si en algún momento necesito urgentemente la capturadora para streamear algo de Play 3, eh, no me voy a poner a cambiar el Windows. Pero Kiko, como lo hace, como va a streamear desde el portátil, pues a Kiko le viene increíble. Sí, sí, no, no. Lo admito. Kiko, Kiko lo ha hecho increíble. ¿Soy yo o no he entrado a ningún callejón? ¿Soy yo o no he entrado a ningún callejón? Ah, sí, coño. Estaba... Eh, escúchame, Alfonso, estás drogado, tío. Eh, estaba el camión ahí. Es donde estaba el camión, había balas y tal. Yo al menos... Me ha jodido, pero he respirado tranquilo porque es en plan... Tío, ahora sé... Que el problema no es mi capturadora, es el puto Windows o lo que sea. Que igual en algún momento vuelve a funcionar, ¿sabes? Lo dudo, pero... ¿Cómo te va a costar 17? Ah, 23, 20 más el envío, claro. El panel de control tiene una cerradura, pero. ¿Yo no tengo la llave? ¿No manda la llave? Ah, igual tengo que ir abajo, ¿no? Hay un mapa del distrito comercial, me lo llevo. Yes, vale, creo que tengo que hacer algo abajo. Hostia, chicos! que te falta toda la calle, es que es increíble, de la escuela como quiere. Tú me habrás adelantado por la derecha, pero se te de, de la escuela por todos lados. Vale, aquí hay que hacer algo. ¿Cómo se activaba la linterna? Sé que había un botón, pero no me acuerdo. Ah, ahí está. Qué guapo. Sin activar la linterna no puedo ver el mapa. Qué guapo, cabrón. Hostia, qué buen detallito. Hay un taladro neumático. Pero no tiene gasolina, no puedo usarlo. ¿En la gasolinera no había gasolina? Vale, pero... Eh, ¿Cómo levanto el puto puente? Si ya manda una llave, ¿cómo puede ser que no pueda. ¿Por qué no va? El panel de control tiene una cerradura. ¿La tengo que usar directamente desde el menú? Pero. Llave del puente levadizo. Llave para abrir y cerrar el puente levadizo encontrada en la iglesia. Por la puta cara, esta llave la tengo que usar yo manualmente. Todo está funcionando. ¿Quiero o no quiero pulsar el interruptor? Yes. Vale, voy a volver rápidamente a la gasolinera. Aunque entiendo. Voy a volver rápidamente a la gasolinera. Aunque seguramente la gasolina no esté ahí. Pero por si acaso, antes de cambiar de distrito, voy a pegar un vistacito, ¿vale? Tengo muchas ganas de jugar el Signalis, tío. Tengo muchas ganas de jugarme el Signalis. Yo creo que os va a molar también, ¿eh? Es un rollito muy Silent Hill con waifus y comunismo que yo creo que puede estar muy guay. A ver, igual, igual había combustible aquí dentro, pero estoy medio cuajado y, y no. Y no me he quedado. Aquí. Un televisor que no funciona. A ver, igual no es un televisor, hermano. Eh, ¿Has pensado que igual.? O sea, sí, es un televisor, pero es para controlar. Yo, yo me entiendo. Nada, aquí no hay nada. No, el Re 4 hasta febrero. Hasta febrero, principios de marzo. Yo creo que el, el Re 4. Ya hablando en serio. Si llego a las prácticas, que espero que sí. El Re 4 me lo debería de pasar porque yo el curso lo termino, el curso como tal lo termino a finales de febrero, si no me equivoco. Entonces, yo creo que lo ideal para celebrarlo para celebrar que lo he aprobado todo, porque voy a pasar limpio, para celebrar que llego a las prácticas, yo creo que conforme me den conforme termine el curso, streamear el RE4. Y luego el remake. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora R4, nada. Ahora Signalis y Dead Space. Estamos a full con los juegos de miedo, tío. Bueno, survival. No, esto no es de miedo, en verdad. Esto es survival. Estamos a tope con los survival, tío. Vale, esto no lleva a ninguna parte, así que tiene que haber algo. Está. No, pero sí, mi planning actual es terminar Elite Takes 2 esta semana con Kiko. Con suerte, terminar el Silent Hill esta semana. Que eso sí que no lo sé. No sé si voy a poder, porque este juego, aunque parezca que no, es largo. Y la semana que viene, empezar el Signalis. Empezar el remake del Día de Space. Y ya luego iré viendo. El Doom Eternal y el Fallen Order me los iré pasando por mi cuenta cuando me dé el venazo. No los he, no los he desinstalado, no los voy a desinstalar. Me los iré pasando por mi cuenta cuando me dé el venazo. Eh, fuera de stream y ya está. El Fallen Order no me parece un mal juego. Pero no me ha terminado de llegar... Entonces... Simplemente no me apetece continuarlo en directo... Y el Doom Eternal más de lo mismo... El Doom Eternal... Es que terminé muy saturado, tío... O sea, es un juego... Creo que, creo que en esto me apoyaste, Sefri... Porque te, te pasó un poco lo mismo... Es un juego que necesito dedicarme... Tan al 100%... Pero nivel... Un día no puedo hacer stream por lo que sea... Y al día siguiente no me acuerdo de jugar... O sea, es demasiado bestia lo del Doom. Juego que empieza, juego que dropea. Un cipote. Que estoy acabando todo lo que termino. Última, últimamente estoy súper completista. Me está llamando mi madre. Un segundo. Mano, que ya quieren comer mis gatos. A ver, en verdad es. No, aún no es hora de comer. Lo que sí que me planteé muy fuerte, tío. Bueno, vosotros dos lo sabéis, porque es que hablo con vosotros a diario. Pero bueno, lo que sí que me planteé. Hijo de puta, qué hostia me ha dado. Lo que sí que me planteé muy fuerte fue volver a instalarme el Tarkov. Pero es que si me instalo ahora el Tarkov a estas alturas del curso y con lo que tengo por delante, es que me voy a reventar. O sea, me, eso sí que es autosabotaje. O sea, instalarme un juego como el Tarkov ahora con. que con... es un juego que engancha mucho, tío. ¡Ah! Fuck, me voy a morir. Escopetazo que te crió, eh. Mejor Tarkov que LOL. No, al Tarkov tampoco estoy jugando, eh. De he hecho, al Tarkov tampoco estoy jugando. Quería decir al, al LOL. ¡Tu puta madre! Al LOL creo que he jugado dos o tres partidas con Taz, con Kiko, estas Navidades. En plan, lo que son las tres semanas de Navidad. Y ya está, ¿eh? Eso es lo que he jugado al LOL en el último mes. Pero sí, mejor el Tarkov que el LOL, obviamente. Pero el... El tema es que el LOL muchas veces... Te entras una partida por la noche antes de dormir, ganes o pierdes, te piras y tan feliz. El problema del Tarkov es que... Mmm, Dios, es que ya no es que necesite mucho tiempo y mucha dedicación, es que encima te engancha, tío. Esa necesidad de tener que entrar cada dos por tres para farmear con el Scaf. Ver si se me han crafteado las cosas, etcétera, etcétera. O sea, esa necesidad de estar constantemente entrando al juego, o entrando mínimo una vez al día para hacer ciertas cosas, eso es una cosa que a mí me han dado pocos juegos. En serio, eh. El Dark Office es literalmente puto Vietnam. Pero lo que es el juego como tal está muy bien hecho, está muy bien planteado, tío. Es, es un puto vicio increíble. Y es que mejor momento que ahora no hay para que yo juegue al Tarkov. Porque es que te juro que ahora el Tarkov me tiene que ir muy bien. En su día me iba muy mal. Que de hecho ni me planteaba streamearlo porque. Hostia. Porque si ya le, si le dedicaba mucho tiempo al Tarkov. Hasta el punto de decir, tío, lo podría streamear. Es que me paso todo el fucking día jugando al Tarkov. Pero es que si el juego ya me iba mal sin streamear. Que había mapas que me iban literalmente a pedales sobre todo apuntando con apuntando con miras telescópicas y tal, porque el Tarkov, el motor que usa, tiene un problema y es que cuando tú apuntas con una mira telescópica, el juego se renderiza dos veces. Se renderiza con zoom a través de tu mira, todo lo que tú estás viendo y aparte alrededor de la mira, como eso no hace zoom, se renderiza también y el juego revienta. Entonces yo recuerdo que con, en algunos mapas apuntando con la mira, el juego se me ponía fácilmente a 20 FPS. Y era como, si yo streameo esto, me cago encima. Pero ahora, en principio, debería de irme bien. ¿Quién ha muerto? Steve Dark of mañana, no, 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 me apetece mucho también. Esto te va a hacer ilusión, Sefre. ¿Y yo, tú quién eres? ¿Quién coño es este? No sé, estoy conociendo a muchos personajes. Recién Evil Remake. Stop. Don't shoot. Me acaba me de pegar un tiro. Espera, ¿quién está hablando? Thank God. Ah, vale. Pedro sánchez, eh? Para lo que he quedado. i'm dr. michael kaufman. i work at this hospital. so maybe you can tell me what's going on. michael kaufman. Y traducen michael como Miguel, día de día. i was taking a nap in the staff room. when i woke up, it was like this. everyone seems to have disappeared. No me engañes, eres pedro sánchez. and it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Hermano, ¿le puedes contestar algo de lo que te está diciendo? Gracias. Tiene, tiene menos sangre que un olivo el personaje este. Con lo que molar del 2. She's only seven. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's. Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died four years ago it's just me and my daughter i see i'm sorry well i'd better be going i can't just sit around here doing nothing so long good luck out there te cansao tio no se sé por que es que me tomo un cafe y todo pero supongo que el efecto del cafe se está yendo un poco a la verga ya Me está entrando un sueño increíble. Vale, si yo salgo y voy a la izquierda, ¿puedo? No, ¿verdad? Yo tendré que entrar por la puerta trasera de esa habitación. Y esto será la salida luego. Tal cual. Esto va a ser la salida. Yo tengo que entrar por el otro lado. Escúchame. ¿Cómo me ha entrado el kebab? Es que estaba, estaba llevando a mi compañero de clase a su casa. Estaba llevando al Javi a casa. Y literalmente me ha llamado mi madre y me ha dicho ¿te apetece? Acabo de salir de trabajar. ¿Te apetece que compre kebab? También te digo lo que ha subido el kebab a domicilio. 14 euros ya, eh. 7 euros el kebab a domicilio, tío. En año, y... en un año ha subido un euro el kebab. Cago en mis muertos a caballo, así te lo digo. Pero, pero madre mía, cómo ha entrado, eh. Ha sido espectacular. Vale, tengo dos caminos. Vale, esto es justo el otro lado de la puerta grande. ¿La puedo abrir? No. Vale, voy a ir primero por el otro lado. Me inspira más confianza porque es menos amplio, creo. Voy a ir primero por... Por aquí. La, no. La habitacióncita, que parece una habitación sin más, sin salida a ninguna parte, ¿no? Ah, no tengo... ¿No tengo mapa? Pues va a estar aquí el mapa, seguro te apuestas, ¿no? Aquí sí que va a poner algo Pues no hay nada, tío ¡Ah! Mira, pues sí El mapa No sé si puedo guardar desde aquí Pero el, el mapa Hola, ma eh, No han comido, ¿eh? No los he puesto ya, ya, pero que no les he puesto por si... <laughs> vale, ¿puedo guardar? ¡Wow! Cuando va a 60 FPS es increíble. ¿Cómo se nota, eh? Este juego va fatal. No va a 60 FPS casi nunca. Da, da igual lo que te esfuerces. Vale, ya tengo el mapa. Ahora tengo que ir por aquí, no hay otra. ¿Había algún puzzle así asqueroso en el hospital? No me acuerdo, ¿eh? Vamos a ir por partes. ¿Para cuándo stream con mi madre? Quién sabe, igual algún día en el futuro. Sí que me gustaría, pero tampoco quiero marear a mi madre, porque mi madre la pobre, tampoco se entera de mucho respecto a tecnologías y tal. Y no la quiero agobiar. Porque sé que no se iba a enterar de nada y se iba a sentir como muy estúpida, porque le pasa mucho. O sea, que yo, que yo soy el primero que le dice que no pasa nada, pero ella, como que. Pásame su número de teléfono, sí, hombre. Vale, un mapa del sótano. Y parece que no hay nada más. Vale, hay otra puerta. Hay otra puerta que me lleva a la sala de conferencias. Una bizarra blanca, lo que está escrito no es nada especial. Vale, hay una llave del sótano, ok. Es solo para preguntarle: no voy a pedirle fotopies como haces tú con mi prima, y, y volvería a hacerlo. De hecho, probablemente lo vuelvo a hacer. En algún momento la pillaré a malas y, y me bloqueará, y con razón, pero. Botella de plástico. Y solo puedo coger una. Vale. ¡Oh! <laughs> Piso todo la gata. Lo de todos los días. Chipeta por medio, el gilipollas. Adiós. Alguien rompió un frasco de vidrio. No parece que haya sido un accidente. Alguien lo hizo a propósito. ¿Y se usó aquí la botella? Ni de coña, ¿no? Pero... Pasaré lo que queda del líquido a una botella de plástico. Escúchame. No, es que soy muy bueno, ¿eh? O sea, es que no tiene ningún sentido. Líquido rojo encontrado en un frasco de la oficina del director del hospital. Vale, hay que hacer algún... Vale, hay que hacer algún mejunje, ¿no? Hostia, no me acuerdo de nada de esto. ¿Tantos años hace que yo jugué el 1? Ahora sí, al sótano. Bueno, queda esto. Vale, esto es el sótano. ¿Y hay algo más? El ascensor entiendo que no va. Correcto. Vale, las máquinas no van. No puedo salir. Pues nada, para abajo. Oh, no. ¡Ah! Vale. ¡Ah! Tengo una detrás. Espera. ¡Hija de puta! ¡No, mierda! ¡Ah! Vale, las tengo. Vale, al descarte, como siempre. Vamos a habitación por habitación. Sinceramente, voy a abrir un melón, ¿eh? eh hostia, no hay salida no, no entiendo, no hay salida ¿Cómo puede ser? Voy a abrir un melón Los juegos que hacía Konami En la época de Play 1, Play 2 No tenían ningún sentido, ¿eh? pero ningún sentido. No entiendo qué tengo que hacer. Ah, que me ha faltado una habitación por comprobar, coño. Y va a ser la única que está abierta. ¿Verdad? Correcto. Es que <laughs> ¿Cómo no? No sé si estarás de acuerdo, Sefri, pero es increíble, ¿eh? Lo de los juegos de Konami en, en... en la época de Play 1, Play 2. Es que... no sé. Los generadores de emergencia del hospital son para los ascensores, las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos solamente. Oprimo el botón. Yes. O sea, los Silent Hill, los Metal Gear Los Castlevania Que eran buenísimos también, nunca los he jugado Pero tengo entendido que son la hostia Los Castlevania, por lo menos los de esta época Y no sé, tío No sé No sé por qué esta gente dejó de hacer juegos Te lo juro, eh Vale, yo estoy en el B, ¿no? Vale, si voy al 1, voy Justo a donde estaba antes, ¿Verdad? A donde las máquinas expendedoras, correcto. Vale. A ver, yo confío, ¿eh? Yo confío en que igual... A ver, ya es... Ya, ya es llorarle al cielo, ¿no? Pero... Yo digo que ya... Ya que están... ¿Por qué no se me enciende la linterna? Yo digo que... Si están haciendo un remake del Silent Hill 2... Aquí no la puedo encender. También podrían estar haciendo un remake del Metal Gear. Yo lo dejo ahí. Nadie me baja de este barco, eh. O sea, no. Nadie me baja de este puto barco, tío. Es que no. Metal Gear Survive Remake Sí Buah, un remake Hoy lo he leído Está todo cerrado Vale, no entiendo Está todo cerrado ¿Y yo ahora qué hago? ¿Ha aparecido una planta nueva? ¿O me estoy yo rayando? No, me he rayado, ¿no? Vale, vale, me he, me he rayado, me he rayado Pues será aquí donde tengo que ir uh. Lo siento, no veo nada o sea, soy yo sin gafas ¿Qué cojones acabo de ver? Hostia, estoy en el infierno Hostias, pues y, y, y ya estoy atrapado Ya está, ya me han atrapado otra vez Pues volvemos a estar en el infierno Vale, entonces no me he rayado Es un botón que ha aparecido, 100% La pregunta es, ¿tengo un mapa? Me acaban de encerrar. No me jodas, tío. Me acaban de puto encerrar. Wow, un juego que tengo muchas ganas de rejugarme, lo que no sé si lo haré en stream, es el Expreso de la Muerte, tío. Es un juego que me gusta revisitar cada dos o tres añitos. Es... Me parece un juegazo, tío. Para ser de Play 1 y ser tan poco conocido, me parece una joyita, eh. El, el Expreso de la Muerte. Aparte que tú, tú oyes el título y no te llama una mierda la atención. Y luego, y luego el juego es súper japonés y tal. Pero luego lo juegas y el doblaje... Escúchame. No estoy de coña. El doblaje del Expreso de la Muerte está al nivel del de Metal Gear Solid 1, ¿eh? Es un pedazo de doblaje. Yo no sé... Yo no sé qué pasaba con los juegos japoneses en esa época, pero tenían mejor doblaje que los juegos de ahora. S ningún sentido, ¿eh? Incluso con acentos. Me acuerdo que en el expreso de la muerte incluso hay rusos y hay franceses y hablan como con acento ruso, con acento francés. Y no es el típico acento que te da todo el cringe. O sea, estaba súper bien. En serio, ¿eh? En serio, mirar un vídeo de, de ese juego. Los acentos están súper bien doblados. Y mira que es difícil, ¿eh? Hola Nikita y hola Chasti, ¿qué tal? Guapos O sea, como, como español Soy el primero que admito que Para cómo funciona En la fonética española Simular acentos es muy complicado O sea, no complicado claro, yo, me yo, yo Yo puedo ponerme a hacer como que hablo en andaluz Pero doy todo el cringe, ¿sabes? Entonces ¿Sabes? Simular un acento es fácil Ahora ¿Hacerlo bien? ¿Qué haces, Alba? <laughs> Todo cabreado. Todo cabreado porque... Puedo seguir bajando. Vale, vamos a explorar todo el tercer piso. Mi prima está mañana esperando entrar. Tan hecha mierda estaba. ¿Qué es esto? Hay una placa tortuga. Vale, esto es para algún puzzle. Entiendo. ¡Ah! Puedo dar saltitos para atrás. No tenía ni idea. ¡Uh! El pasito del delfín. Un pasito para adelante. Dos pasitos para atrás. <laughs> eh, estoy perdiendo la cabeza, eh. O sea, no me lo tengáis en cuenta, por favor. Cerrado. Uh, pinta bien esta, eh. Ojo. ¿Qué es esto? Una jaula para pájaros, está vacía. Sí, pero ¿puedo, puedo usar algo ahí, ¿no? ¿Una llave o algo? No creo que sea esto, pero. ¡Allí en Valencia! ¿Qué día tuvisteis la cabalgata? ¿Por qué haces énfasis en Valencia? Lo dices como si yo fuese de allí o algo. ¿Tú, tú, tú piensas que digo papayona en vez de mariposa? Porque ya me jodería, ¿eh? Sinceramente, ya me jodería. No sé dónde mierda estoy. Dame un momento. Es que no tengo mapa, tío. ¿Ya tengo mapa? ¿Qué sentido tiene esta habitación? ¡Ah! Porque en el infierno... Vale, vale, vale. Porque en el infierno... Esta de aquí... Va a estar cerrada, ¿no? Ah, pues no. Pues no sé qué puto sentido tiene esa habitación. Me puedo caer. No lo sé. Vale, vale, vale. Calma, calma. Dices olivas en vez de aceitunas. Así es. De hecho, sí. ¿Tienes algún problema? Aguarda. Sí, ¿tienes algún problema? Vaya. Me importa mucho, ¿eh? Si quieres te doy el nombre de mi abogado. Para que lo hables con él. Cerrada. ¿Los? Cebadores. Tengo dos? No tengo ni idea. Igualmente, ahora no puedo. Inténtalo tú, si ves que no puedes, luego, luego te ayudo. Si no, ni, ni pero yo ponerme. A... ¿Pero qué eso qué es? ¿Lo de la lámpara? Yo, yo ah, ¿cómo voy a saber, mamá? Yo, yo soy informático, no electricista. ¿Eh? Ay. No. Si ya, pero yo qué sé cómo se cambia eso, mamá. Si yo no cambio una lámpara de esas en mi vida. Ah, ya se me ha colado el gato. Venga, Marvin, ven. Venga, hijo, ven. Ven, sube. ¡Sube! Ven, ven. Que sí, Alfonso, que tienes gatos. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Es que llevamos sin luz de la cocina, que es de estas de halógenos, de tubo, como un mes. Y yo qué coño sé cómo se cambia un cebador de una lámpara de esas. O sea, hay que decir. Pero no tengo ni idea. Es que paso de poner. ¡Ah! 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 ¿Te puedes morir? Vale. Puedo volver a tirar el Prime en tres días, pero veo que no estás en condiciones de recibir mi Prime. De hecho, no, no lo estoy. Una pena, eh. Como muerdas el cable, vamos a tener un problema. Hay una placa de acero atornillada a la pared. Vale, aquí necesito un destornillador. Vale, ¿qué habitación es? Vale, en la última, un destornillador. ¿Vídeo? Porque en la 302 pone vídeo. ¿Qué me he perdido? Aquí pone vídeo. Ah, que hay una tele aquí en la que puedo reproducir mierda. Vale, 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 vale. Vale, me marca el, lo, lo del tornillo. No me lo marca. Bueno, pero vale, en la, en la 304 tengo que desatornillar algo. Vale, ahora puedo decidir ir por aquí, lo cual no lo entiendo. O sea, es como que aquí tiene que haber algo en alguna parte. Tiene que haber algo, tío. O sea, ¿por qué me pones esta habitación si no es necesaria? paliar a lo mejor? O porque igual en el mundo real no se puede acceder, pero en el infierno sí, no lo sé. ¿Cuántos meses lleva Sawyer? 35. Se ha suscrito al principio del stream. Lleva 35 el tío. Eres un pedazo un normal Así te lo digo, eh. O sea, ya está. Tenía que decirlo y lo dije. Ya está. Ya está. Se acabó. No me vuelva a comer un kebab contigo. Se acabaron los kebabs contigo. No. Me lo comeré con Kiko, pero contigo no. Se acabó. Dios. Lo que tanquean, tío. Bueno, pero la Juan vale. Madre de Dios. Vale, igual no debería de abusar. No necesito, ¿me oyes? Buah, qué bien vendría ahora el, el emoticono del tío con la careta llorando, con la careta feliz pero llorando por detrás. Qué bien me vendría ahora, tío. Es que es literalmente el Sefri, eh ¡Ojo! ¡Plaquita! ¡Es un gato! ¡Oh! ¡Plaquita de gatete! Parecía un gato, pero por un momento dudado. También parecía una serpiente. Vale, tenemos placa tortuga y placa gato. Vale, he abierto esto. Recordemos que tengo otra planta, ¿eh? Vale, el, ele el elevador no lo puedo utilizar. Vale, estoy en la planta 3. A la 4 no se puede acceder. Hostia, qué rayada, ¿no? Vale, estaba en la 3. Necesito una cinta de vídeo y un destornillador. ¿Este? ¡Ah! Te mueras, Dios. No, no, esto es un mondongo. No, es un mondongo, es un mondongo. No, me ha pedido cookies y. No, 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 no. En cuanto me ha pedido cookies, es un mondongo o me va a pegar un susto o algo. No, paso, paso, paso me, me, me ha pedido las cookies. Es muy raro que una foto tal cual te pida cookies y mierdas. Me la ibas a colar que flipas. Menos mal, las cookies me salvaron, eh ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Cúrate Cúrate y entro con todo, eh O sea, entro con todo, eh Mira, mira, mira ¡Pero por qué me coge! Cháfala, cháfala Marvin, por favor Ah, Marvin, no es el momento oh. Oh. Dios oh. Todo esto para un... Una planta de mierda, tío. Bueno, para una planta. Ah, mira. Y esto, que ni recuerdo para qué sirve. Creo que esto. ¿Esto para qué es? ¿Para qué son.? ¿Para qué son las inyecciones, tío? ¿Para qué son las pipetas estas? Calma el dolor y le permite recuperar toda la energía. Su efecto dura un cierto tiempo, pero ¿cómo que me permite recuperar toda la energía? Vale, la energía es la salud. Vale, que esto me pone full vida. Y lo de que su efecto dura un cierto tiempo, entiendo que es que durante un tiempo recibo menos daño o algo, ¿no? Vale, vale, vale. O sea, las pipetas estas es lo más chetado. ¡Ah! ¡Oh, coño. Siete tiros se ha, se ha llevado. ¿eh? Estar por aquí mute y que tengo que estudiar. Perfecto. Suerte, Chasti. ¡Ah! tienen el sótano. Claro, tiene el sótano. Claro, tiene sentido. ¡Oh! Hay un martillo, pero esto es arma. Esto es arma, ¿no? ¡Hostia, esto tiene que pegar unas toñas! Martillo de emergencia. Puede producir serios daños, pero difícil de usar. Vale. Esto tiene pinta de que destruyes a los enemigos. Pero hay que saber cuándo tirarlo, ¿no? Vale, aquí no hay nada más. Vale, puedo subir manualmente al, a la segunda planta. Marvin, me estás dando un calorcito los huevos, que esto es maravilloso, en serio, ¿eh? Qué maravilla tener un gato encima, es increíble. Sefri sacándome 7 clips. Cerrado. Ah, vale. Por aquí es por donde acabo de venir. Escúchame, hoy sale mi madre a pagarle el. Sale mi madre a pagarle el kebab al muchacho que lo ha traído. Y mientras tanto, eh, este personajillo de las nieves se escapa. Ninguno de los dos se cosca. O bueno, igual el tío lo ha visto, pero se le ha pelado una barbaridad. Y, y estoy yo ayudando a mi madre a poner la mesa y tal. Y de repente... He tenido la sensación como de escuchar a mi gato muy a lo lejos. Digo... Mamá, se ha quedado el gato fuera. Pero muy a lo lejos, ¿eh? Ha sido como... No sé, no puedo explicarlo con palabras. Ha sido una sensación muy rara, porque ha sido como... Como lo he escuchado, como... ¿Sabes? No sé. Y yo... Mamá, te deja el gato fuera. Compruebo todas las habitaciones, tal. El Marvin no estaba. ¿Dónde estaba? La de siempre. Se escapa, baja a un piso y se pone a llorar. En mi puerta, pero de la planta de abajo. Porque es tontísimo. Y claro, la vecina torra ya. En plan... No sé. Me he imaginado que era tuyo. Porque somos los únicos putos locos de la escalera. Que tenemos 17 gatos en casa. Entonces... ¿Qué pasa, Toñín? Guapo. Porque me, me hace mucha gracia que... No sé si es que se desorienta. O que simplemente es tonto. Pero siempre ha hecho lo mismo. Se escapa. Baja un piso. Y se pone a llorar. En, en la puerta mía. Pero de, del piso abajo. Perdón, pero es el pequeñín más guapo que sí. Es el pequeñín más guapo y más viejo, eh. Roneando todo el día. Que nadie te quite la ilusión, hijo. Dije que sí. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Ni a y a mí nos llaman guapo. Eh, lo siento. Yo es según me viene. Joder, tampoco seáis así. Mala gente, ah, no, ¡Oh! que me muero, que me muero, Marvin, perdón, cariño, perdón, te he molestado, verdad, muere, Dios, dos, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Oye, ¿me funciona mal el gatillo? ¿Me funciona mal el gatillo o es el juego que se raya? A ver, si yo lo pulso ligeramente. Hostias, creo que me está fallando el gatillo, eh. No me jodas, tío, el puto mando este. Míralo. No creo que sea, no, no creo que sea cosa del juego, ¿eh? ¿Cómo pudo comprobarlo, tío? ¿Será cosa del juego? Hostia, no me jodas, cabrón. ¿En serio se me ha jodido ya del todo el, el gatillo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se me ha jodido el gatillo porque es como muy aleatorio. Tío, qué mierda. Podía probarlo, es tan sencillo como coger el otro mando, pero... Dios viene, mi sobrino, me cago en mis muertos a caballo, tío. ¡Ah! Oh. Pues es que me toca la polla porque arreglé el gatillo hace nada. Pero tiene toda la pinta de... Tiene toda la pinta de que es el gatillo, eh. Puedo probar con otro juego. Ahora no hace nada. ¿Y si me pongo a girar? Sí que tiene pinta de que es el gatillo, eh. Pues eso, eso es una mierda que flipas. Vale, en cuál he entrado. En esta no sé si he entrado. No. Es que eso, por ejemplo, para este juego... Es, por ejemplo, para este juego es una mierda que flipas, tío. Y no, no creo que sea cosa del juego. ¿Cómo lo puedo comprobar? No sé cómo comprobarlo. Dios, espero que no me den mucho por culo, tío. Que pa una tarde que puedo streamear. Sinceramente. Alfa, a mí eso me pasó también. Si recuerdas, te lo comenté. Yo lo acabé devolviendo, pero luego leí que se puede arreglar fácil si le pones sustrato de mina. Me van a gankear en 3, 2, 1. Me muteo, ¿vale? ¿Qué pasa mi nene? ¿Quieres salir? ¿A que no quieres salir? ¿A que no te apetece que el nene te dé por saco? A que no. <laughs> ah, guapo, tío, me, 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 me jode. Estoy por ir a por el otro mando, eh. Me jode, tío. ¿Qué hago? Lo ve... ¿Lo A ver, este, man este mando lo podría vender fácilmente y comprarme otro. Este mando está bastante bien... O sea, físicamente está muy bien. El problema son los putos botones, tío, que me han jodido. Yo supongo que es por lo que le quité. Supongo que es por eso, por lo que se ha terminado de joder. Vale, ¿qué me falta? Yo he venido desde el elevador. ¿Es de marca? Sí, sí, es, es original de, de Xbox One. A ver, lleva trote, ¿eh? Lleva trote este mando. Me lo compré, lo miré hace poco. Mm, pues claro, lo compré de Amazon, entonces lo puedo mirar. Creo que lo compré, de hecho, voy a mirarlo. Amazon. Mis pedidos. En eh, los últimos... 2017, ¿puede ser? A ver, bueno, si busco mando. Claro. Alfonso, si buscas mando. Mando... Ah, pues no tiene tantos años, tío. Julio de 2019. Julio de 2019, tío. No tiene tanto tiempo. Tiene... Solo tiene tres años este mando. Y ya se me está cascando. Y el otro que tiene. Y el otro que tiene más años que yo y va perfecto. Que no tiene ni joysticks ya. Tío, me toca la polla, eh. Te lo juro. ¡No, no, no, no! Ha sido este concretamente. Que el gatillo... Primero se me jodió la goma del gatillo. Porque para que no hagan tanto ruido los. los. Para que no hagan tanto ruido los... Ya lo diré, los gatillos tienen como un tope de goma. Aquí se aprecia. Si yo pulso este gatillo, apenas hace ruido. Pero si toco este, hace mucho ruido. Tienen como un tope de goma para hacer menos ruido. ¿Qué pasa? Que esa goma, si es mala de fábrica o por lo que sea, se despega. ¿Qué pasa? Que al pulsar el gatillo, el gatillo se queda pegado en el pegamento de la goma. ¿Qué es lo que hice? Quitar la goma. Entonces este gatillo suena más, pero ya va bien, ya no se queda pegado. Pero es que ahora lo que pasa es que el gatillo falla. Aunque yo lo tenga pulsado con toda la fuerza, ¿veis? Pues es muy aleatorio, ¿eh? Ahora por ejemplo no está fallando. Ahora por ejemplo está bien. Es que igual es del juego, tío. Es que es tan aleatorio que parece que sea del juego Te lo juro, eh Estoy deseando comprobarlo Estoy deseando comprobarlo Porque es que es, es muy aleatorio Vale, aquí ya está Ahora, esto igual está cerrado Ah, pues no Pero no, no, el otro El otro mando me lo compré Sí, que hace bastante más. No lo puedo mirar porque me lo compré de, de un Amazon. Me lo compré de un Amazon extranjero que me salía súper barato. Que es el mando de Xbox One, pero azul. Y. Y escúchame: Los joysticks no tienen ni goma ya. Juego con el plástico. Pero, pero va como un tiro, ¿eh? Ese mando. Lo que me está tanqueando ese mando. Se escucha un ruido detrás de la puerta, pero está cerrado. Vale. Probo con otro juego. ¿Con qué juego puedo probar? No hay ningún emulador en el que pueda probar botón por botón. Vale, pues lo que me falta tiene que estar aquí arriba. El destornillador o lo que sea tiene que estar aquí. Me queda esta planta solo, eh. Esta es la primera planta. Hemos estado en el sótano. He estado en la 3 y he estado en la 4. Esta debería de ser la 2. Me falta solo esta. Sí. Me falta esta planta solo. Voy a hacer una cosa. Ha llegado el momento. Estoy gastando muchas balas, eh. Ha llegado el momento. ¡Dios! Es muy lenta, eh. Cerrado. The Grim Reaper's List. Lidia. Findley, Trevor White, Albert Lords, Roberta Morgan, Edward Griggs. ¡Madre mía! ¡La he destruido tú! ¡Madre de Dios! ¡La he dejado agonizando! Eh! Qué locura. ¿Mechero? Oh, un chemero. No sé para qué, pero... ¡Eh! ¿Las tengo todas? Me falta una. Me ha parecido ver cuatro. Ahí está. Hay cuatro huecos cuadrados en la puerta. ¿Los tengo que colocar en un orden concreto o simplemente le doy y los usa? Hostia puta, hermano. Necesito saber el orden también. Vale. ¿Qué es esto? Nubes blancas pasando sobre una colina. El cielo es en un día soleado. Amargas mandarinas. Un trébol de cuatro hojas. Violetas en el jardín. Flores amarillas a lo largo de un camino. A esta hora, dormir es inevitable. Sale un líquido de un corte en la muñeca. Vale. Blanco. Blanco, amarillo, ¿no? Entiendo que es blanco, amarillo. Vale, la de arriba. ¿Tengo alguna amarilla? Pero claro, ¿hacia qué lado va? Vale, blanco, amarillo y luego vendría. Eso es gris, ¿no? Voy a ver. Blanco. Amarillo. Amargas mandarinas. Blanco, amarillo, naranja. O sea, va hacia la derecha, ¿no? Correcto. Blanco. Amarillo. Bueno, es rojo. Pero si lo interpretamos, es que amargas mandarinas... No va a ser gris. Digo yo. O sea, que por cojones tiene que ser lo de la derecha, que parece rojo, pero será naranja, ¿no? O sea que esto va. Esto va aquí. Blanco como las nubes. Amarillo como el cielo soleado. Amargas mandarinas. O mandarinas naranjas. Trémol verde. Violeta. Verde, violeta. Flores amarillas a lo largo de un camino. Hostia, pues sí que. Hostia, que hijos de puta. No, 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 no. Sí que es. No, 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 no. Está mal puesta, está mal puesta. Las amargas mandarinas es el gris. No lo entiendo muy bien, pero. Vale, cielo soleado. Amargas mandarinas. Amargas mandarinas. Trébol de cuatro hojas. Violetas en el jardín. Trébol de cuatro hojas. ¿Tengo alguna verde? No. Vale, violetas en el jardín. Vale, y después de violetas en el jardín. Flores amarillas. Vale, 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 lo tengo, lo tengo. Después del violeta va el amarillo. Ahora vuelvo, ok. Espera, ¿qué cojones he hecho? Claro, el cielo en un día soleado. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Ya lo he pillado, lo que pasa es que me he fumado un porro. Vale. El cielo en un día soleado es azul. Las flores amarillas en el camino obviamente es el amarillo. O sea, no, no creo que haya mucho más. La sangre roja que fluye de la muñeca, pues obviamente al rojo. Y falta uno. Que es el verde. Que es el trébol. Que será un, un cuadrado verde. Y que va a estar seguramente en lo que tenemos que desatornillar. Aquí creo que ya está. Correcto. Aquí no lo sé. Vale, está cerrado. Vale, esperamos a esta señora, eh. No me falles, gatillo, por favor. No me falles ahora. Igual abro luego... Dios, es que guansotea, tío. Igual abro luego el gatillo y miro a ver si hay algún problema más. Que es muy raro, tío. O primero testearlo, obviamente. ¡Qué cariño! ¿Qué pasa? No le hago nada. La lógica me dice que tengo que envenenar a este bicho. Eso me dice la lógica, que tengo que envenenar a este bicho de alguna forma. Tirándole la sangre roja, se la bebe y se muere. mechero. 100%, ¿no? Uf, ahora sí que estoy muy perdido, ¿eh? ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde me dónde me Uy, qué ha sido eso, Marvin? Vaya rebote has pegado. ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? ¿Dónde voy? Ya está todos lados, ¿no? No, espera, en el otro lado no he estado, ¿no? Claro, yo he venido de las escaleras, espérate, que en el otro lado no está. Claro, 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 claro. ¿Esto está cerrado? Tengo que ir por aquí. Claro, en la otra sección de... Hijos de puta. Ah, no, es que soy subnormal, vale. Eso es otra. Por aquí. Ah. Alfonso, eres muy inteligente, hermano. Eres... Claro. Ese es el puzzle. Pues no sé dónde ir. He estado en todas partes. No he encontrado ninguna cinta. No he encontrado nada con lo que desatornillar... No entiendo. Es que está en todas partes, ya, mirad. Va, vamos a descartar, ¿eh? Tiene que haber algún sitio en el que no hemos estado. Vale, aquí he estado en todas. Que sí, Alfonso, que sí, que sí. Que tienes gatos, que sí. Aquí también he estado. Tampoco puedo acceder a ninguna parte. No entiendo. No entiendo. Es que están dos lados ya. Aquí tengo la, la. Igual en la cuarta planta. Pero claro, la cuarta planta yo he ido. Tiene que ser eso, ¿no? No, espera, pero no. no ¿Podía ir a la cuarta planta? Claro, pero yo he ido a la cuarta planta, pero cuando todavía no era eh, infernal. Así que eso, eso va a ser, ¿verdad? Pillar el ascensor a la tercera planta. Subir a la cuarta. Porque si subo a pie, no me encuentro nada nuevo. Su puta madre. Estoy en el mismo sitio. Las escaleras no sirven. ¿O, o, o me he yo rayado. ¡No! Estoy en la cuarta planta. Vale, esto es lo que quería. Hostia, arma. ¿Y yo ahora qué hago? Hay ya lo que pueda hacer con. Es que no se me ocurre nada, ¿eh? Pues vamos planta por planta comprobando todas las puertas. No queda otra. A la cuarta no puedo ir. Y es que aquí era... Siempre me equivoco de botón. Cabo en la puta. Aquí está el destorni... lo que tengo que desatornillar. El vídeo. Pero no he encontrado ninguna cinta de vídeo. Esta está cerrada. Es que no, no... No, no sé, tío. Aquí he estado también. No lo entiendo. Esta está cerrada. Esta estará cerrada también. Me lo, al, igual me deja el destornillador por alguna parte. No me lo creo. Dime que no, esto no es... No me lo... Puto creo, coño. Me he dejado un ítem aquí. Vale, pues tengo que descubrir dónde usar esto ahora. No lo he visto, tío. Parecía del entorno. A saber dónde tengo que usar esto ahora. Aquí puedo acceder, pero el ascensor no me da acceso a la cuarta planta, ¿verdad? Hola, Sefri. No. Abre, abre, abre. ¿Qué hace el chiquillo? ¿Y yo? Está pegando hostias con la puerta el chiquillo y no le dicen nada. Se, se, se tenía que escuchar, por cojones. No, 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 no. Ya sé lo que tengo que hacer. Mezclar la sangre... Claro, no puedo mezclar cosas, es cierto. Esto va a ser para el bicho. Esto va a ser para el bicho. Eso es, era en la primera planta, ¿verdad? O en la segunda, no, era en la se en la primera, creo que era ¿Qué? No, en la segunda, la segunda, la segunda. La segunda es donde está el puzzle es en la segunda. Ya lo he pillado. Era en la segunda, o no era aquí. Ah, pues igual no era aquí, eh. Me estoy rayando. No me jodas. Claro, claro, sí. Esa es la segunda, pero tengo que acceder desde la primera. Ya lo he entendido, ya lo he entendido. Este, el sobre este... O sea, la, la bolsa de transfusión esta que me he encontrado es para el bicho. Para los tentáculos esos raros que estaban como lamiendo sangre del suelo. Se la tendré que colocar, supongo. Se pirará. Eh, obtendré la, la esto verde. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, escaleras, ¿dónde están? Qué putada lo del gatillo, tío. Sigo súper rayado. Lo quiero comprobar en cuanto, en cuanto termine stream, eh. Qué putadón lo del gatillo. Me he equivocado de botón. Igualmente, tiene que ser en la última, ¿no? Creo que era. Correcto. ¡Qué grande! ¡Qué grande, coño! Ya está, lo tenemos GG Un puzo de menos La pizarra no sepa lo que es, eh Lo de la pizarra sí que no lo pillo Me dice una pizarra pequeña Nada más que eso Y yo he pensado ¿Será una pizarra Como para el calor o algo? ¿O para echarle algún líquido y sale la escritura? Pero Tenemos tres cosas Tenemos la pizarra El reproductor de casetes y la plaquita que tenemos que desatornillar. Es pues que no me han dado nada todavía para eso. ¿Me preguntará dónde lo quiero poner? Vaya. Solo queda una, tío. ¿Está mal? ¿Cómo puede estar mal? Vamos a ver. Hay que fijarse en la 1 y en la 3. El problema es que la 3 son las putas mandarinas. Hay que fijarse en la 1, la 3 y la 5. 1. Nubes blancas. O sea, el blanco. La 3. Mandarinas. Entiendo que será naranja. La 5. Violetas. O sea, va. Va en el, en el. Sentido de las agujas del reloj, ¿no? Va en el sentido de las agujas del reloj. Pero es que no. A ver. Vale, el cielo... O sea, va en el sentido de las hojas del reloj. O sea, el cielo en un día soleado. O sea, azul es... El segundo. Amargas mandarinas. Amargas mandarinas. Trébol. O sea, verde. Verde, violeta. Vale... Lo he hecho al revés. Verde. Lo he hecho al revés, tío. Verde violeta. Las flores amarillas, si no recuerdo mal. Flores amarillas. Y rojo. Lo he hecho al revés, tío. No, no sé por qué me explota la cabeza y lo he hecho al revés. Porque lo que es el concepto de que colores cada cosa me había quedado claro pero lo he hecho al revés por la puta cara ya está sencillito dios que hostia ¡Ah! ¿Qué pasa, Marvin? ¿Tienes algún problema? ¡Me falla el gatillo! ¡Todos oh. 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 los enemigos hacen lo mismo en este juego, tío! No, lo que haré, aunque me da mucha pena, será dejarme este mando para el trabajo, que es el que falla. Y el otro me muero. Marvin, ¿qué vas a hacer, cariño? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? Un momento. Mira, voy a aprovechar que el gato se va, voy a ir a por el otro mando. lo veáis por gusto. Eh. Mirad cómo está este mando, tío. Mirad cómo está este mando. Mirad eso. Mirad los joysticks. Y no sé no y no se descolorece por el color que es, en plan porque es azul, pero es que mirad los joysticks, o sea, no existen. Juego literalmente con el plástico. Este es el mando que me llevo a trabajar. Con lo cual Obviamente le doy mucho más uso que al mando que tengo aquí en casa. Porque en el trabajo juego mucho más que en mi casa, ¿sabes? Y este mando va perfecto. Y el otro no paran de salirle pitos y flautas, tío. Me cago en Dios. Qué rabia, ya verás. Es que fijo que va a ser el mando. Ya verás cómo ahora este me va bien. ¿Qué te apuestas? Igual ahora me dejan la mierda, pero... Vamos a ver. Es que 100% va a ser el mando, tío. A ver, que yo, sin problema, eh, juego con este mando y ya está. Y el otro me lo dejo para trabajar. Y. Yo qué sé, si eso le he hecho cuatro fotos, lo intento vender diciendo que el gatillo falla. Me ha petado. Vale, ahora el mando no me va. Igual me toca reiniciar el emulador. Me toca reiniciar el emulador. Eh, me toca reiniciar el emulador. Vale, voy a guardar con el emulador. Salvar partida. lo 1. Voy a Es que no me va. No me va el mando. Supongo que me toca reiniciar el emulador. ¡No, pero Alfonso! eso es trampa! Se free O sea, ya, la, la broma tuvo su gracia. O sea, se acabó. ¿Por qué cojones no me vas temando? Ah, vale, ahora. Vale, momento de la verdad. ¡Ah! ¡Hostia, que no me acordaba! Vale, esa está muerta. Vale, gente, momento de la verdad. ¿Será cosa del mando? ¿O será cosa del juego? Es cosa del juego, tío. O sea, es cosa del juego, ¿sabes? Por la puta cara. Es cosa del mando, tío. Se me está Es el puto juego. Es el puto juego. Es el juego. No me creo que tenga los dos mandos cascados. O sea, es es ¿sabes? Es imposible. Es es el juego. Por, por un momento lo ha hecho con la pistola. Con la pistola era más exagerado. Con la pistola era mucho más exagerado. Vale, vale. ¡Es <laughs> el otro mando! <laughs> ¿Te imaginas? No, no, una polla. Una, una polla. Era. era... Venga, la has hecho una vez. Lo vas a hacer otra. Tengo los dos mandos en la mierda. Ahora no lo hace, tío. Por un momento lo ha hecho, pero ahora ya no. ya no, ahora ya no lo hace, pero ha habido un momento que sí que lo ha hecho, tío. V voy a jugar un rato con este mando, ¿vale? Y el otro lo dejo por ahí. No, no sé qué me has dicho, Kiko. Eh, te he leído, creo que has dicho que ya lo has dejado todo apañado. Eh, me alegro, tío. Supongo que te refieres a lo de la capturadora y tal. Vale, yo he venido de aquí, ¿no? Grande Alfonso rompe mandos. No, mi época de romper mandos... En plan, no que literalmente los rompiera, sino que me duraban nada. Era la época de Play 3. Que literalmente me duraban los mandos meses, sin exagerar. Pero desde entonces... El mando de 360... Es el mando, o sea, es el juego. Es el juego. Lo ha vuelto a hacer. Es el puto juego, tío. Que por algún momento. O el, o el emulador. Igual es el emulador. Nah, no sé qué, Alfonso. La, siempre la culpa es del juego. La culpa nunca es tuya. ¡Se free! cada tu mes! O sea. Va, ¡Míralo! ¡Míralo! Que sí, Alf, que sí, que el juego, no sé ¡Que te calles! ¡Cállate, hermano! Ya está bien. O sea, es que. No tiene sentido, eh. Hay un mes! <laughs> eh, en el armario de la comida de los gatos. No, no, es el juego. 100% es el juego. Por lo menos me alivia, tío. 100% es el juego que por la cara deja de apuntar, tío. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pero es que es full aleatorio. Por eso dudaba de que fuese el mando. Tal vez sea algo de, tal vez sea cosa del emulador, ¿eh? Que por lo que sea no, no detecta bien el input o algo. Más que más que nada porque tío que uso este mando que uso este mando a diario, el azul, lo uso a diario. He jugado literalmente me he jugado tres shooters seguidos con este mando. No he tenido ningún no he tenido ningún problema a la hora de apuntar ni disparar. En plan que si el gatillo falla, en algún momento dices, hostia, me ha dejado de disparar por la cara. Porque normalmente el R2 es el de disparar. En este juego es al revés, pero... No sé, tío. Por lo menos eh, me, me siento aliviado. Me siento aliviado, en verdad. ¡Hola! ¡Zorra! ¡Mierda! ¡Que me muero, que me muero! ¡Cúrate, cúrate! Imaginas que tengo los dos mandos cascaos. Escúchame, que saco el mando de Play 4, eh, que me la pela. ¿Cuándo streameas el juego de Raúl? Uf, pregunta delicada, eh. Pregunta delicada. ¿Qué es esto? Alcohol desinfectante, botella de alcohol isopropílico, encontrada en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Vale, esto igual es para prender fuego algo, ¿no? Con el chemero. Tu amistad con Raúl depende de una respuesta. Nah, sé que Raúl, en verdad, me va a tirar hate, haga lo que haga. Vale, incluso si lo streameo, me va a tirar hate. Si no lo streameo, obviamente me va a tirar más hate aún y merecido. Yo, independientemente de si lo streameo yo o no, ya le dije que, que lo quería, que me lo pasaré. Me lo quiero jugar, coño. Tuvo el detalle de que, ya que no quise el FIFA, tuvo el detalle de ponerse a mirar por Steam juegos que pareciesen basura, pero que luego ves las reviews y dices, ah, pues el juego está guapo, y me, y me lo regaló. Entonces, yo lo agradezco. Pues voy, a, voy a darle por lo menos el beneficio de, voy a jugarlo, tío, aunque sea por mi cuenta. Pero no, no sé si lo streamearé. Eso, como, como conozca a Raúl y sé que me va a meter mierda independientemente de lo que haga, pues haré un poco lo que me dé la gana y ya está. Porque es, es Raúl, o sea, le, le quiero por lo que es. Entonces, vale. Vale, ¿y qué tengo nuevo? Llave del almacén del sótano. ¿Ah? Vale. Pues vamos al sótano. Vale, pues me va a pillar el otro. Me voy a pillar el otro mando otra vez. O sea, ya viendo que. Conecto. Es decir, que Raúl va a dejar de ser tu amigo. Así es. Gente, a la tercera para la vencida Allá Escúchame. Tercer mando. Vamos allá. Tercer mando, gente. Tercer mando. Me parto la puta polla como este tampoco vaya, Es el de Play 4. Me, me parto en los... ¿Qué coño? Oh, se me han cambiado los controles. Claro, porque lo detecta como un mando de... Fuck. Claro, lo detecta como otro mando diferente, otro... Mandos de juego. No puedo... ¿Es al... He guardado la partida. Ya, ya es por, por, por el... ¿Sabes? Lo del editor... Tío, recuérdamelo, que a mí se me olvidan las cosas. O sea, recuérdamelo del 7TV, que sí, que, que realmente es una cosa que quiero meterte ahí. Porque sé que usas mucho Twitch y te conoces los emotes y tal. Recuérdamelo, porque seguro que es una gilipollas que se hace en un momento. En serio. Es que a mí se me, se me olvida completamente. Vale. Prueba de fuego. Configurar. Mandos. No, qué cojones. Configurar. Mandos. Puerto 1. Pad 1. Vale. Simplemente tengo que poner esto. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no... ¿Por qué no se me cambian por defecto? Pum. ¿Por qué, por qué no se me cambian? Cancelar, 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 cancelar que la estoy liando. La, la estoy liando por... Claro, es que me lo detecta como el mando de... No sé qué está pasando ahora mismo. No sé qué está pasando. No sé cómo probar. A ver, a ver, eh, eh, en verdad es fácil. ¿verdad? Soy gilipollas perdido. Si se hace pausa. Claro, quiere decir, Alfonso, crack. Piensa un Usa ese músculo que tienes entre. Entre las putas orejas, y no el que tienes entre las piernas, ¿vale? Y piensa. Piensa. Si con ese botón le das pause. Si con ese botón le das pause. Si el botón falla. En algún momento se debería quitar la pausa. Pero claro, como es el foki emulador que no me cre que me niego a me niego a asumir que tengo tres mandos rotos, gente, no puede ser, es impos es estadísticamente es imposible. No puedo tener tres mandos rotos. Que no, que no, me te lo juro por mi vida que no lo he pulsado. No, no, me, me niego, no, me niego a creer esto, eh. Que tengo tres mandos rotos, pero estamos locos. Se ha quitado solo, eh, te lo juro. ¡Míralo! ¿No, ¿Lo habéis visto, eh? ¡No he pulsado nada! Es, no, esto es, no, esto es una broma. Esto, vamos a por el cuarto. No, es, es, esto, es esto es coña. Voy a por el cuarto, eh. Me, me, la, me la pela una barbaridad. Voy a por el cuarto si hace falta. Me la pela. Me la pela, el de Play 4, el nuevo. El de Play 4. Allá voy. Buah, este directamente y no lo detecta, tío. Buah, Me cago en Cristo, eh. Este directamente ni lo detecta. Tengo que... Tengo que cerrar el emulador. No, 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 no. Me, me niego a creer esto, eh. Es el emulador. O sea, necesito... O sea, necesito tener la razón en esto. No me lo creo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Os estáis riendo de mí, ¿no? ¿no? No, 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 no. No, 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 Ah, pues este mando no va. Por la puta cara. Este, este mando directamente. Te dije que meterte los mandos por el culo. Ya, ya, lo sé. Lo sé. ¡Ojo! Pulso, ¿eh? Pulso. No, estás de coña. No, es una puta broma. Es el emulador, no, no, una mierda, es el emulador Me, me, me va a comer todo el cipote es el, es el emulador es el, es el emulador No, 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 es el emulador Que tiene algún rollo raro ahí con el input Que, que, se, que no, no Es el emulador no, Una mierda No Hostia Mierda Encendió la play Bueno, ¿qué hemos.? ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Podemos sacar dos conclusiones: o que el emulador de Play 1 es una pedazo de basura, o que tengo cuatro mandos rotos. ¿Con cuál os quedáis? Yo, yo claramente me quedo con la de los cuatro mandos rotos. No sé qué pensáis vosotros, pero. ¡Apágate! ¡Apágate! Gracias. Todo apunta a que tengo cuatro mandos rotos. ¿Qué está pasando? ¿Me ha explotado el ordenador? Hostia, el emulador va a un FPS. Espera, 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 espera. espera. Salir real realmente, sí. Hostia, el emulador ha explotado, eh, administrador de tareas. Pum, ha tomado por culo. <laughs> Venga. Esa que crack. Emuladores. Demasiado culo para un solo mando, realmente sí. En fin, ya está. Después de este parón para comprobar que efectivamente me he metido todos mis mandos por el culo. Esa es la conclusión a la que hemos llegado realmente. Me me... Todos mis mandos han sido introducidos brutalmente en mi ano. Por lo tanto, a todos les ha dejado de funcionar la misma tecla. En verdad, tiene todo el sentido, ¿eh? Si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Si lo piensas, tío. Es que me cago en su puta nación, ¿eh? Eh, ya ni me acuerdo a dónde tenía que ir. A la primera planta. Al sótano. Cuatro mandos rotos. Increíble. Y me lo pone por WhatsApp. Por la puta cara. ¿Sabes? No, era eh, Store Room. Store room es. No, pero tiene que ser algo de cómo tengo. O sea, yo de la configuración del mando en el emulador no he tocado nada. Tiene que ser algo de cómo está configurado. Que no detecta bien el input o algo. Y el, aquí va a estar el destornillador, a que sí. Me has dicho que me calle un mes por el chat. Eso hago. Mira el link que te he pasado. A ver. <risa> <risa> Eres tontísimo, hermano. Te doy permiso para que vuelvas a hablar. Te doy permiso para que no estés callado un mes. Te echo de menos, tío. Esto se puede correr. 100%. Sí Ahí está Va, Sefri, no te, no te cabres Venga, puedes volver a hablar No te enfades, tío no te enfades Si sabes que es todo de bromi Como cuando le pido fotopillas a tu prima Es todo de broma Es, es, es todo bromi, si lo sabes ¿Qué cojones? Parece que hay un pasillo debajo de la rejilla. No puedo moverla porque las plantas crecieron alrededor. Alcohol, ¿no? Alcohol y luego la prendemos. Claro. Le tiramos todo el alcohol. Y luego prendemos todo el alcohol y a tomar por culo, ¿no? ¡Let's go! Llegó la de, pre, la de prenderlo. ¡Vamos! ¡Fuck you! ¿Tú no me entiendes? Dios santo. Qué basura de canción. Pero solo por Vin Diesel merece la pena. Fuck you. ¿Tú no entiendes? ¿En qué momento a Vin Diesel le dijeron, oye, ¿te apetece aparecer en nuestra canción? Diciendo, fuck you, tú no entiendes. Y Vin Diesel dijo, buah, me parece una idea increíble. No, no lo entiendo. ¡Ah! ¿Tanto? ¡Que me mata! ¡Madre de Dios! Madre de Dios, me, me acabo de quedar a un toque, ¿verdad? Vale, no, estoy en verde. Por la puta cara Joder, pero cuántas hay, tío. No, sal de aquí. Vale, este tiene toda la pinta de que es por ahí. Correcto. Hostia, me ha dejado muy rayado lo del. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, sí, claramente tiene que ser algo del del, del. del input del mando en el emulador. Pero no entiendo. O sea, solo me ha pasado con este emulador, tío. O que los cuatro mandos estén rotos, sí, sí, no, pero. Es poco. Es. Si me dices un mando, dos, pero que cuatro mandos vayan mal, es que es de no creérselo. El único mando que sí que tiene, que sí que sé 100% que tiene algo regular, es el azul, que el botón X, bueno, el, el X en play, el A en Xbox, el, el, el típico botón de correr, de hecho me di cuenta jugando el GTA 4. Que el botón de correr sí que hay veces que falla, o sea, el botón A hay veces que falla y hay que apretarlo como con más fuerza. Pero pero quitando eso que yo sepa, el resto de mis mandos van bien. Bueno, el de Play 3 tiene un drift bestial, en plan que no puedo ni jugar ya con ese mando, porque te lo juro, mi experiencia con los mandos de Play 3 nefasta como poco, ¿eh? Lo peor es que puedo vender ese mando de segunda mano y sacarle una pasta. ¡Eh! ¡La cinta de vídeo! Buah, tú sabes ahora para volver hasta ahí. Escúchame, mi experiencia con los mandos. Lo peor es que, ya te digo, yo voy atrás. Tengo. Tengo cuatro mandos de Play 3 guardados. Tengo tres ahí atrás en las estanterías. Otro guardado en el armario. Y el que tengo conectado a la Play 3, tengo cinco mandos. ¿Tú sabes lo que valen ahora los mandos originales de Play 3? Valen una puta pasta y es que funcionan, todos van, pero les fallan algún botón. ¿Qué pasa que son mandos que tienen un porrón de años y realmente son muy fáciles de reparar. Lo que pasa es que a mí, a mí me da una pereza increíble. Esos mandos los puedo les puedo sacar una pasta vendiéndolos, ¿eh? No lo había pensado. Igual los vendo, tío. Tengo tres, cuatro, cuatro mandos negros y uno y uno azul. O no, mentira. Tengo dos azules y tres negros. Tengo. Looks like someone's been here. Y como la Play 3 puedo jugar con el. con el de Play 4. Coño, es la, la chiquilla de la intro. Ah, es su hija, ¿no? Claro, llave de la sala de análisis. Mm, vale. Pues no tengo nada más ahora. Es <laughs> el asistente virtual. <laughs> Joder. No me he dejado nada, ¿no? En esto. Supongo que tengo que volver... ¿Que ya... Aquí he entrado. ¡Ah! Por la puta cara, ¿no? Coño, qué susto. Nada, hay que volver, hay que volver. Hay que volver. La sala de análisis tiene que estar 100% en el hospital. Y tengo que probar también eh, la cinta. En la cinta tiene que haber alguna pista, algún puzzle, algo. 100%. Eso. Vale. Sala de análisis. Aquí obviamente no es. Examination Room. Vale, es en la primera planta. Pero antes quiero ir a la tercera. Vale, tengo que ir a la tercera planta y luego a la primera. Acordémonos: primera planta, luego tercera. Vale, puedo subir directamente. Esto es el sótano, así que subo por aquí. No, pero yo quiero ir a la tercera primero. Porque tiene, tiene pinta que el, lo de la llave es para continuar. Así que vamos a ir... Bueno, en verdad... Es que este juego es muy cabrón. Voy a ir primero a lo de la cinta. Porque claro, la cinta tengo también lo del... Lo del destornillador. Pero me la estoy viendo venir. Así que voy a ir primero a lo de la cinta. Y me lo quito de encima. Me gustaría terminar el hospital hoy, tío. Pero tampoco quiero chapar muy tarde porque tengo que cenar y ponerme a terminar una práctica que tengo para esta noche. La tengo casi terminada, ¿eh? O sea, me, me he puesto después de comer y casi la he terminado, pero... Porque estas navidades no he podido hacer absolutamente nada. Pero literalmente nada. O sea, he tenido... Cuatro días libres. JavaScript. No he aprobado la, la página que hice. No he aprobado, pero diré que viendo las notas que le ha puesto a gente que tenía páginas mil veces mejores que la mía, me puedo dar con un canto en los dientes. Cuatro y medio me he sacado. En, en la página esta que hice del, del gatete, cuatro y medio. No, Sefi, en... A las 9 yo creo que lo dejaré. Como mucho a las 9. Yo creo que en media hora me lo paso. Hermano, ¿no era aquí? Ah, el anterior. <laughs> Pero soy fiel, porque no soy basura como tú o Kiko, que solo sabéis llorar porque... <laughs> es que los mandangas... Bobos. Eh, que, que el, el Kiko igual luego abre stream de Metal Gear, eh. Yo confío. Yo confío. Kiko ha conseguido lo que yo no conseguí. Hacer funcionar la capturadora en Play 3. También te digo. Porque él se puede permitir tener dos PCs encendidos. Yo no. Porque... Resumen. Para Dani, sobre todo. Que sabe lo de la capturadora. Que me dio problemas y tal. El problema es Windows. Bueno, alguna interacción rara... Todo tiene parte de culpa. Supongo que la Play 3, la capturadora y Windows tiene parte de culpa. Pero el caso... Si te instalas una versión de Windows que esté por debajo de tal versión, la capturadora con Play 3 funciona bien. Por la puta cara. ¿Qué pasa? Que como Kiko va a streamear utilizando el portátil de ordenador de stream, se puede permitir el lujo de poner en el portátil la versión de Windows que le sale de la polla. Y por lo tanto puede streamear la Play 3. Yo no puedo hacer eso. Todavía fiebre normalmente. No tiene pulso. Apenas... Piel es... Aún cuando... <risa> <risa> ¡Hostia! Ya entiendo, gente. El prota se va a quedar calvo. Hostia, hermano, qué plot twist tú. Esto es un palo muy gordo, eh. Escúchame, yo, yo le entiendo perfectamente, eh. Es que saber que te vas a quedar calvo es muy duro, tío. Truco de Microsoft para que no streames cosas de Sony <laughs> ¿Te imaginas? Eh, vale Ahora teníamos que ir a la primera planta Y mañana guardia ¡Ey! ¿Guardia de qué? ¿Que eres policía? Aquí no queremos... Fa Perdón, voy a decir La típica, ¿no? Policía, facha, tal Pero esa solo sirve con el Kiko Bueno, el Kiko ya lo tiene mío. Vale, tengo que ir a esta. Ahí está. Al hermoso que ya trabajo. Ya, ya. Me lo imaginaba que lo, lo he dicho de coña. Joder, ya sé que no. Enhorabuena, por cierto. Se me lo... Señora, suélteme del brazo. No sé quién eres. ¿Por qué, la, ¿Por qué la enfermera sexy me abraza y me echa una sonrisita? qui turbio, ¿no? ¡Los números, Mason! Perdón. Que me dan... Me vienen. I must have out. Son señales, Alf, pero como buen hombre no las entiendes. Soy fácilmente el, el ser masculino más tonto que te puedes tirar a la cara. Es que por, esta, por estadística, durante mis 25 años de vida, alguna mujer me ha tenido que tirar ficha. O alguna indirecta o algo. Pero soy literalmente subnormal y no, no las veo. Pero porque claro. short black claro, seven years old? Yo no veo las indirectas en el. Hostia, Alfon! Qué guapo estás hoy. No no, a mí a mí me dicen. Eh, 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 oh", y ya claro, yo empiezo a ver cosas, pero si no no. Pero porque son son muchos años en Internet, entonces me cuesta. Internet te atrofia esos sentidos Internet y no salir de mi putísima casa ¿Sabes? También, que también O sea, el vivir en una cueva Pues también hace que, que no sepa Las interacciones sociales, pues Un poco irregular En verdad lo digo de coña, eh O sea, estos dos últimos años Eh... Quiero decir, voy al instituto. Estoy todo el día con gente. Hablo con gente. Eh, eh. Damn. My head. What's wrong? Harry? ¿Qué le pasa? Harry. Let me help you. Harry. Eh, el ¡Eh! Kiko ha abierto directo, eh. Pero sabéis quién ha abierto directo también. Canegro e yo Juan. Ahora os toca elegir. You were too late. No solo tenéis la pastilla azul y la roja, ha aparecido también la verde. Ahora os buscáis la vida. ¿A quién vas a elegir? Yo tengo clara mi elección. Y pensaréis, Kiko, una polla. Me voy a ver ello, Juan. Sí, voy a, voy a terminar ya. En cuanto me deje guardar, cierro. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town—that is your. Vale, This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Sí, ahora en cuanto me deje guardar, cierro y me pongo a ver aquí. Es que Kiko seguramente ha abierto va a haber pantalla de guardado aquí, ¿verdad? Dime que sí, por favor. Yo tengo la sensación de que estoy haciendo ex ¿Y lo del destornillador? Hostia, claro, yo he vuelto, pero me quedan cosas por hacer. ¿No? Hostia, así que voy muy perdido, ¿eh? Me he dejado me dejado una cosa sin hacer, lo del destornillador. ¿Y algo más? No. Dios, es que estoy viendo que voy a sacar otra vez el peor final, literalmente. Pero porque es que ya, o yo soy tonto, o es el típico juego que o te miras una puta guía o, o te comes una mierda. Y me, me daría bastante rabia que fuesen las dos. Es que yo creo que es un poco de las dos, ¿no? Voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí y nos vamos a ir a ver a Kiko, ¿vale? No por nada, sino porque quiero... me gustaría terminar la práctica antes de cenar. Entonces me pongo ahora en un momentito. <laughs> Tío, los putos títulos de Johan. Eh, ¿Con qué se ha puesto Kiko? Metal Gear Solid 3. ¡Qué puta rata! ¡Qué puta rata! Es que es una. Es una rata de mierda. Le voy a hacer host, pero. Pues mira, porque, porque soy así. Es que menuda puta rata. Le digo yo esta tarde. Buah, y si empiezo el Metal Gear Solid 3, que empeza, en verdad me apetece, tal. Con lo que sabe él, que a mí me encanta Metal Gear. Y dice: Buah, no, tío, mejor juega otra cosa, ¿no? Metal Gear otra vez, no. ¿Qué hace ponerse a streamearlo él? Es que es un hijo de la gran puta. Me voy a cagar en él. Eh. Gente, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Que me tengo que ir a terminar unas cosas. Lo he dicho, os dejo con Kiko. Va a comerse unas serpientes en el Metal Gear. Eh. Sí, de hecho sí, se va a comer unas serpientes que flipas en el Metal Gear. Hacerle compañía y cuídenlo, ¿vale? Con suerte nos vemos mañana. Si no, eh. El miércoles estoy aquí. Es que mañana igual, porque hoy en principio iba a quedar, pero al final me he quedado. Igual quedo mañana, igual no. No tengo ni puta idea, ¿vale? Y como soy subnormal, voy al son del resto de gente, porque soy así imbécil. Si no, estaré por aquí. Eh, cuídense, gente. Nos vemos. Chao. Adiós.